los invito a que vengan a conocer este bonito pueblo de Santa María del Oro, aquí en Tepic, Nayarit. Que vengan a conocer y apoyar a este bonito pueblo nayarita, aquí en Santa María del Oro. Los invita el mismo de siempre, el andariego, aquí donde la gente es trabajadora, se cultiva la caña, se cultiva la agave, todo este tipo de rutas aquí en Santa María del Oro. Vengan a conocer este bonito lugar de Santa María del Oro, Nayarit, un pueblo nayarita, y los invito a que vengan a conocer este bonito pueblo. El andariego los invita. Con Enoxito para que vengan a conocer este bonito pueblo mágico de Santa María del Oro, aquí para que vean esta chulada que está a mis espaldas. Nuevamente andamos compartiendo con ustedes estos bonitos lugares para que cuando ustedes puedan viajar y deseen conocer este bonito lugar, los invitamos a que vengan a conocer Santa María del Oro, aquí en Tepic, Nayarit, pueblo nayarita, para que cuando gusten, están cordialmente invitados. Y compartimos con ustedes este videito con Enoxito para que juntos promovamos este bonito lugar de Tepic, Nayarit. Es una chulada de paisaje, chéquenlo. Y estamos nuevamente con ustedes transmitiendo desde Tepic, Nayarit, Santa María del Oro, México. Amigos, a que vengan a conocer este bonito lugar de Santa María del Oro, aquí en Tepic, Nayarit,
un pueblo nayarita que se encuentra en esta zona de Santa María del Oro. Esta laguna, si ustedes la ven, es de un color azul turquesa. Los invitamos a que vengan a conocer este bonito lugar. A todos nuestros amigos que nos ven desde Colombia, desde Medellín y todas las comunidades colombianas que nos empiezan a seguir por este bonito canal del Andariego, los invito a que me sigan apoyando en suscribirse a mi canal de YouTube, de Facebook y en redes sociales me encuentran como El Andariego. Aquí voy a dejar mi número telefónico para que cuando yo haga videos y quieren ustedes que salgan sus saludos aquí desde mis próximos videos, van a ir surgiendo, van a salir sus saludos en particular por cada uno de ustedes. Los invito a que vengan a conocer Santa María del Oro, esto en Tepic, Nayarit, México. Ya de regreso llega, y hay veces que llega primero allá y ya después llegan aquí, y así, pero de todas maneras siempre, pues sí, hay venta para todos, para ellos y para nosotros. Es que yo casi, ¿no? Una vez me entrevistaron y metí la pata, me acuerdo que me vi en la tele. Cuando llegué a mi casa y me dijeron, mira, oye, saliste en la tele. Porque cuando la pandemia, ya ves, y de repente me llegaron, así me pusieron el micrófono. Y ándele que metí las patas, que sabe qué dije. Dije, ay no, mejor no, dije. Pues hágales una invitación a toda nuestra comunidad del Andariego que nos va a ver en este canal de YouTube. Le da risa al señor. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Leticia. Leticia, ¿qué es lo que vende aquí? Pues artesanía, arte huichol. Arte huichol. Sí. ¿Nos puede contar qué es esto, lo que vemos aquí? Es una salsa huichol. ¿Es una salsa huichol? Sí. ¿Ese es bordado a mano? Ajá, bordado a mano, sí. Bordado a mano. Esa es la salsa huichola conocida aquí en Tepic, Nayarit. Sí. Entonces todos nuestros amigos que vengan a Tepic, Nayarit, van a comprar esa salsa huichol. Salsa huichole. ¿Y por qué no les muestra qué tipo de salsa es? Muéstreles para que vean ellos, pues, qué es lo que tiene ahí ese arreglito. A ver, a este le ponemos su bolsita, pues para que se vea que sí es un huicholito, ¿verdad? Y esta es una salsa huichol. Y aquí de Nayarit. Esa es una salsa. Está la salsa botanera, la más sabrosa de aquí de Nayarit, esta. ¿Verdad? Okay. Y entonces ya hacemos su trajecito, se lo ponemos. Le ponemos su bolsita. Y luego su colotito, así se llama colotito esto. Uh-huh. Y ya le ponemos su collarcito. Y ya le ponemos su sombrerito para que parezca la salsa huichol ya vestidita así. Pues ya invite a nuestro público, dígale que dónde la encuentran a usted. Aquí nos encuentran en la laguna de Santa María, les hacemos una invitación para que nos visiten a disfrutar de unos ricos chicharrones de pescado también. Los más buenos. Los más sabrosos de aquí en Nayarit. ¿Cómo la Estas son pulseritas que yo hago, son telares, ¿verdad? Esta entonces se agregan de la chaquira es de 7 puntos para hacer una pulsera que diga Samau, ¿verdad? Así como esta va a quedar. Ok, todo está hecho a mano. Sí. Ese es un. Es la. Todo va. La cultura huichola. Ajá. Toda la cultura huichol va plasmada en pulseras, ajá, collares. Sí, gorras, guaraches, pues collares, de todo lo que se pueda hacemos. Encerado también. Hacemos tenis bordados. Trajes también, huiráricas. Se llaman así los trajes que hacemos bordados. Sí. Con un plátano que. Y está muy sabroso aquí, pero la doña hasta el sábado abre. Uh-huh.
porque si no van a decir las demás, no, nomás dijeron que ahí. Amigos, nuevamente les sigo contando de aquí de Santa María del Oro. Los invitamos a que vengan a conocer este bonito lugar y aquí con nuestra amiga que se encuentra vendiendo artesanías, artesanía huichol. Aquí la van a encontrar en su puestecito, en el árbol más grande que encuentran aquí. Aquí en Santa María del Oro van a encontrar este bonito lugar que conocido como La Mata. Y aquí en este árbol grande, que es una higuera, van a encontrar a nuestra amiga que vende artesanías, arte huichol. Aquí va a encontrar a esta amiga que se encuentra ahorita haciendo sus artesanías para la venta, para que cuando vengan a este bonito lugar de Santa María del Oro, vengan con ella, todo en un precio accesible al público. Tenemos desde gorras, collares, pulseras, aretes, llaveros y todo, todo lo que quieran aquí con ella, aquí la van a encontrar. ¿Cuál es su nombre, amiga? Leticia Carrillo. Aquí con nuestra amiga Leticia Carrillo, la encuentran aquí abajito de esta higuera. Los invitamos, aquí está Enoc nuevamente haciendo un video para todos ustedes desde Santa María del Oro, Nayarit. A este bonito recorrido los invita el andariego de la perra de mi tía a conocer este bonito lugar de Santa María del Oro. ¡Vamos! ¡Córrele, Enoc! ¡Córrele, Enoc! ¡Vámonos a la lanchita! Porque nos vamos a subir a hacer un recorrido. El recorrido es todo alrededor de la laguna, dura 25 minutos. Lo que se aprecia aquí son los restaurantes, casas en renta, casas particulares y hoteles. El más buscado aquí son las cabañas, se llama Santa María Resort, son los más lujosos aquí que se encuentran de aquel lado. El costo es 350, vaya una o cinco personas, ya de 5 en adelante son 70 por persona y caben 10 en una lancha. Pues amigos, los invito también a que vengan y consumamos productos aquí mexicano de nuestros amigos huicholes. Ahorita vamos a subirnos a lo que es una lancha que nos va a llevar a dar un tour, así que los invitamos a que vengan a conocer este bonito lugar. Y el costo del paseo es de 350 pesos, así que por 20 y tantos minutos, casi los 30, aquí estamos con nuestro capitán marítimo que nos va a dar un recorrido. Thank you.
Siente muy cabrón acá. Yeah.
se ya siente estamos. Muy cabrón acá. Se siente muy cabrón acá.